¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda nuestra provincia, a toda nuestra comunidad, nuestros televidentes a través de Canal 9 Clix TV. Darles el saludo cordial para poder tratar temas del momento, temas de coyuntura a través de nuestra edición informativa Ampliación de Noticias. El día de hoy tenemos como invitada a la señora Sibila Benítez, quien tendrá también a bien conversar los temas que vienen aconteciendo. Un saludo a toda nuestra provincia. ¿Qué tal, estimado? Es un gusto estar en tu programa. Bueno, me identifico antes que nada ante todos tus televidentes o quienes te acompañan en cada edición. Mi nombre es Sibila Benítez Martínez, comunera del distrito de Bernal. Sí, te comentaba que, bueno, soy, mi madre es del centro poblado Chepito y mi papá del caserío Santo Domingo. Entonces, estamos acá para poder iniciar un conversatorio respecto a lo que se refiere el ámbito comunal y lo que vienen atravesando, en este caso, la problemática o el problema social que se ha generado por el tema de la concesión minera, en este caso por la empresa Américas Potas. Muy bien, señora Sibila Benítez. Así es. A veces la tilde uno no nos desubica. Vamos a tener que tratar los temas de nuestra comunidad porque nuestro compromiso, nuestro propósito es orientar a los comuneros, es orientar a los ciudadanos. No estamos de repente tratando de desinformar como muchos nos cuestionan en oportunidades porque de repente salimos a hacer un programa y a dar diferentes versiones, a entrevistar a un comunero, a un exdirigente o a un comunero de forma natural que viene a dar su respectiva manifestación. Tengo entendido y conozco a través de comunicación, usted ha seguido muchos temas a través de la comunidad desde años anteriores, desde dirigentes anteriores, lo que se ha venido viviendo y la realidad hoy en día que vivimos. ¿Qué es la opinión que usted tiene al respecto de nuestra comunidad, de lo que hemos vivido o desde el momento en que usted se compromete o se siente comprometida con la situación de nuestra comunidad? A ver, antes que nada quería explicar que, bueno, tal vez no me conoce la mayoría que me está viendo en este momento, pero yo estudié comunicación social en la Universidad Nacional de Piura y, bueno, estoy relacionada en este tema del ámbito comunal porque aparte soy sechurana y he seguido muy de cerca estos temas y afortunadamente me gradué, me titulé, ahora estoy trabajando, soy comunicadora. Y cuando te refieres de que muchas veces somos cuestionados por informar, efectivamente, es que es el rol que nosotros cumplimos y tratamos de esclarecer algunas cosas que a veces tratan de ocultarse. Ser comunicador social significa orientar e informar con la verdad a la población. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer día a día, ¿no? Yo trabajé para medios de comunicación, no solamente radial, sino también escrito, he trabajado para ellos y siempre he sido, o bueno, me he considerado objetiva. A veces a algunos les incomoda, como ya lo has mencionado, les incomoda que a veces busquemos la verdad y en ese encontremos a algunas presuntas irregularidades y cuando las denunciamos es ahí donde nos cuestionan, ¿no? Cuando te refieres al tema de que he seguido muy de cerca estos temas del ámbito comunal, es así. Desde que yo he tenido mis 20 años de edad, yo estudiaba en la Universidad Nacional de Piura y cuando inicié mis prácticas iniciales, las inicié en Diario La Hora, que me dieron la oportunidad de explayarme un poco más y abordé temas, en este caso, de la comunidad. Efectivamente, cuando se encontraba el señor Dante Paiva García y hubo un problema ahí que no quería salir del poder, lo que ya ha venido en los últimos años desde que las empresas mineras han empezado a entregar o a depositar algún dinero, cuando ya veían dinero y no estaba creada la Fundación Comunal en esos tiempos, en el tiempo del señor Dante Paiva. Desde ahí empecé a ser partícipe de estas luchas comunales. Recuerdo a mi tío José Martínez Antón, expresidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura, estar con él, caminar con mi padre Javier Benítez Agurto, que es director del quincenario regional El Sol. Bueno, tal vez a cada uno de ustedes le ha llegado en sus manos. He vendido periódico, he vendido este periódico con mucho orgullo, aún estudiando, y he seguido muy de cerca estos problemas. Después ya con el señor Francisco Ayala Chunga, ya en Diario Correo también he podido informar sobre algunos temas, que también hubo un problema en este caso con el señor Francisco Ayala Chunga,
se extendió su mandato, al igual de lo que está pasando con su sobrino, sabemos que es el señor Sebastián Espinosa Ayala. Lo mismo, es lamentable que entre hermanos comuneros estemos atravesando por una crisis social. Ya te había mencionado antes de estar en este programa que de no resolverse este problema con Américas Potas ya se estaría generando el octavo conflicto social en nuestra región Piura. Hay 7, incluyendo lo de Savia, Perú, en nuestra provincia. Sin embargo, esto de Américas Potas está recién empezando, esto no ha terminado, se está generando una gran expectativa. Actualmente los medios regionales, los medios nacionales no nos han tomado en cuenta, porque tal vez como ocurrió con Sechuranazo, cuando existieron 2 muertos, es lamentable que en la portada del día siguiente digan 2 muertos para hablar. Es ahí donde las empresas recién toman las cartas en el asunto o las autoridades regionales. Entonces hay mucho por discutir de este tema y es un problema, como te vuelvo a repetir, que se ha generado. El tema es muy amplio, el tema de nuestra comunidad es muy amplio y hoy nos centramos de repente y podemos hacer un seguimiento, una conversación de lo que ha venido pasando, de lo que ha venido sucediendo y lo que hoy estamos viviendo. Hoy el conflicto de repente ya no es de repente con empresas, sino entre comuneros, por comuneros que de repente desconocen, porque comuneros de repente piensan que estamos en una campaña política, piensan que estamos a vísperas de unas elecciones comunales y tenemos que respaldar lo que diga nuestro presidente porque él dice que esto va y hay que apoyarlo, sin saber que de repente nuestras nuevas generaciones, antes, previo, hemos conversado, también conversé con un profesional al respecto del proyecto, lo que le indicaba antes, nosotros hay que tratar de orientar, de, aunque sea en algo, llegar a las personas. Porque en muchas oportunidades hay personas que, yo he tenido oportunidades de decirle a personas que me indican, pero ¿por qué te opones? Si va a generar empleo, si va a generar economía, ¿por qué se oponen? Nosotros hay que decirles e indicarles, no se está oponiendo nadie a la inversión privada, al proyecto, a la empresa. Lo que se está reclamando es que si hay gran cantidad de concesión de terreno concesionado, que se revierta lo que ellos supuestamente no van a ocupar. Dicen, no vamos a ocupar eso, pero no lo vamos a revertir. ¿Por qué no lo van a revertir? ¿Por qué no lo pueden revertir a la comunidad? ¿Y por qué los dirigentes de nuestra comunidad no exigen o han exigido en un momento, pero ahora ya nuestro presidente? Pudimos ver el día, usted ha estado también el día 6 en el anexo de Malavida, donde como él y muchas personas que, de la misma persona que siempre hacen arengas, levantan la mano en la asamblea, la persona que siempre han estado apoyándolo como su lista, eso ya es muy particular, porque si han sido que han apoyado en caravanas, han apoyado con su voto, han apoyado con todo, eso es muy particular, porque nosotros tenemos un sentimiento, un sentir de repente político, de repente comunal, tenemos nuestro candidato de preferencia, tenemos nuestro partido político de preferencia, como ciudadanos, no como hacer comunicación, como ciudadanos, todos tienen, pero en este caso, comuneros o ciudadanos, porque a todos nos afecta y a todos nos involucra, al problema de Américas Potash no se está oponiendo nadie al proyecto. No se está oponiendo al proyecto y quisiera que eso usted a través de este programa de repente lo extienda y lo pueda explicar, explicar un poco más a su manera, porque de repente nosotros lo hemos hecho a nuestra manera, con ejemplos, con forma de decirles, como le indicaba anteriormente, muchas veces, o sea, en el tema del agua, los acuíferos, las aguas subterráneas, supuestamente no se van a ser utilizadas, pero ¿por qué la empresa está sacando autorización de la Autoridad Nacional del Agua? Es lo que le indicaba en oportunidades anteriores a algunos comuneros, les digo, si supuestamente dice no lo voy a ocupar, es un ejemplo claro que lo he dicho personalmente con comuneros y a través de mi programa también, es como si dijéramos, alquílame tu casa, solo voy a ocupar tu sala, pero tienes 3 cuartos, pero déjame las llaves. O sea, ¿con qué pretensiones? Así es. Cuando mencionas el Estado comete el error muchas veces. Este es un modelo
neoliberalista que ha afectado mucho a las comunidades campesinas, ha afectado mucho a las zonas más alejadas del Perú, y hemos tenido ejemplos como el Baguazo. El Estado, antes de emitir una resolución ministerial, no se fija en los intereses o de la consulta popular del pueblo, ¿no? Entonces, emitiendo una resolución ministerial, que obviamente en este caso América Pota se ha adueñado de 82 mil hectáreas por un promedio de 99 años, entonces nos deja a nosotros en el vacío ante nuestros recursos hídricos, como ya lo acabas de mencionar, Zapallal y el pozo Hierba Blanca, ¿no? Entonces, dentro de esta concesión minera, están efectivamente estos recursos que con el paso de los años nos afectaría. Entonces, nosotros, como lo mencionan, no nos oponemos a la inversión privada, de ninguna manera. No se opone ni las autoridades que ahora pretenden reunirse y formar una mesa técnica para explicar que nosotros no nos oponemos a la inversión privada o que el pueblo de Sechura no se opone a la inversión privada. A lo que se opone el pueblo sechurano es de que dentro de la concesión de Américas Potash existan recursos hídricos que van a ser utilizados, tal como lo dice la resolución directoral de LANA, de la Autoridad Nacional del Agua, que serán utilizados estos recursos hídricos para desarrollar su proyecto de salmueras. Entonces, esto con el tiempo, esta agua va a ser utilizada para el proyecto de agua y alcantarillado, no solo para Sechura, sino para el centro poblado Parachique. Entonces, ¿por qué la actual dirigencia es lo que nosotros siempre cuestionamos? Bueno, como comunicadora y como comunera, siempre hemos cuestionado el actuar, en este caso, de los dirigentes de la comunidad campesina San Martín de Sechura. En el penúltimo taller suspendido, que fue donde el señor Sebastián Espinosa se opuso y dio por suspendido la empresa Américas Potash, que fue el 8 de noviembre del 2015, todos estuvimos de acuerdo con la suspensión porque no se había definido el tema de la exclusión de los terrenos concesionados por Américas Potash de estos recursos hídricos. Sin embargo, el día 6 de junio, el día martes 6 de junio, nos mostramos muy sorprendidos cuando el señor Sebastián y su dirigente se avalan con un acuerdo. El acuerdo, lo hemos dicho varias veces, no tiene ni legitimidad ni legalidad. Un simple acuerdo no deja sin efecto. Y lo hicimos, esa pregunta lo hicimos en la conferencia de prensa justamente, cuando el señor Sebastián nos invitó, después de su viaje a España, viaje de una pasantía, no sé cómo lo llamará él, pero después de su viaje nos convocó a una conferencia de prensa y nosotros, en mi caso, le hice la pregunta si es que ese acuerdo firmado en cuatro paredes, después de 8 reuniones, tal como lo había dicho su vicepresidente, y entre esas reuniones fue en su casa, es ilógico que una reunión se haga a cuatro paredes. Y después de haber tenido esa reunión, ¿por qué no consultar en asamblea comunal a todos los miles de comuneros si es que procede o no procede un acuerdo y por qué no tomar otras acciones? Un simple acuerdo, la pregunta que le hice al señor Sebastián fue: un simple acuerdo dejaría sin efecto la resolución directoral, la que tengo acá, de la Autoridad Nacional del Agua, la número 600, la 1655, emitida en el año 2014. ¿Dejaría sin efecto un simple acuerdo esta resolución directoral? Esa fue la pregunta que le hice. La siguiente pregunta fue: ¿el mismo acuerdo dejaría sin efecto la resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas, que le daba una concesión de 82.000 hectáreas por 99 años, es ilógico, no tiene ni legitimidad ni legalidad. Yo no soy abogada para decir que todos esos términos legales, pero es a todo comunero, se pondría a pensar y diría: un simple acuerdo deja sin efecto. Y la resolución directorial de LANA especifica que la empresa Américas Potash, según resuelve en el artículo número 1, autorizar a esta empresa la ejecución de obras consistentes en la perforación del pozo tubular en el sector Salinas, distrito y provincia de Sechura, y otorgar, en el artículo número 2, la licencia de uso de agua subterránea para uso producto industrial. Entonces, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad? Te mencionaba que anualmente la empresa Américas Potash, ¿cuánto necesita de agua? Necesita 2.899.059 metros cúbicos anuales. ¿Qué significa este? Que son 117 litros por segundo y régimen de explotación de 22 horas por día, 6 días de la semana y 12 meses del año. ¿Ustedes creen
que América Spocha le va a convenir dejar al Pozo Hierba Blanca, no le conviene, es ilógico pensar entonces que un simple acuerdo lo van a respetar. Una vez, lo que nos sucedió, ya nos sucedió con la empresa Misquimayo, nos van a volver a estafar, nos van a volver a engañar, y una vez que ya empiecen su proyecto, que ya hayan aprobado su estudio de impacto ambiental y hayan realizado, perdón, primero son los talleres informativos, y hayan aprobado su estudio de impacto ambiental, nos van a hacer, como se dice tradicionalmente esa frase, nos van a hacer los cholitos y van a hacer prevalecer esta resolución directoral que otorga el permiso de utilizar los recursos hídricos para poder realizar sus proyectos de salmueras. Eso es lo que usted manifiesta, es de importancia para poder darle a conocer a los comuneros y a los ciudadanos, a los que hacían arengas, que se dé el taller el día 6 de junio. Hacían vivas de que empiece el taller, de que se comience. Señores, de repente, como dice, para el tiempo que empiece la problemática del agua, ni nosotros ni nuestros hijos estén, pero nuestras nuevas generaciones, si viene un problema mundial del agua y estamos... Ayer ha sido una fecha para celebrar los héroes que defendieron nuestra patria. Y me imagino y me supongo que cuántas autoridades municipales, representantes del gobierno, han estado izando la bandera y rindiendo homenaje a los que se inmolaron en defensa de nuestro territorio. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta que prácticamente que es una empresa no peruana, sino extranjera, que se está apoderando de nuestros territorios y muy aparte del agua, que se viene un problema mundial, que se viene un problema mundial al respecto del agua, pero sin embargo, personas que consideraban que sí era razonable que se vea. Entendemos algunas personas que consideran y dicen, pero ¿por qué? Si nos va a generar empleo, va a mejorar la economía, va a mejorar los recursos en nuestra comunidad, en nuestra provincia. Es cierto, y nadie se está oponiendo al proyecto, que lo sepan y lo entiendan claramente. Lo que los comuneros, profesionales de nuestra comunidad, van haciendo mención y haciendo saber, y lo que nosotros también, a través de medios de comunicación, queremos dar a conocer, es que nadie se opone a la inversión privada, al proyecto de América Spocha. Lo que se está reclamando es que queden liberadas o revertidas a nuestra comunidad, lo cual el acuerdo abanderado que se mencionaba a través de palabra, porque nunca se quiso mostrar en la conferencia de prensa, entre comillas, podemos decirle, porque nunca respondió a las preguntas. Yo esperé las preguntas que usted hizo, que considero razonable, nos podría sacar de duda. Yo dije, hay que escuchar, yo pensé a título personal, escuchar qué respuesta da al respecto, pero sin embargo, dijo, y irónicamente todavía nuestro presidente dijo, bueno, me hubiera gustado que hagan preguntas diferentes, pero todos hacen la misma pregunta y le voy a responder, pero como se merecen respeto todavía, le voy a responder. Y sin embargo no respondió a las preguntas, no respondió a las preguntas que se les hicieron, y estas preguntas que eran de carácter directo al respecto de la empresa América Spocha. ¿Cómo podemos creer que América Spocha no va a dejar libre los acuíferos, no va a utilizar el agua subterránea, no va a utilizar hierba blanca, si está solicitando la autorización de la Autoridad Nacional del Agua y dando indicaciones cuánto es lo que va a utilizar al año de recurso hídrico? Exacto, cuando mencionas de la conferencia de prensa, antes quería señalar de que lo que convocó, lo que realizó el señor Sebastián Espinosa, no fue una conferencia de prensa. No sé qué tipo de personal de imagen, de su imagen o área de comunicaciones tiene, pero una conferencia de prensa siempre van las personas involucradas, no un séquito de seguidores o un grupo
van las personas que van a dar la conferencia, que eran creo 4 o 5 personas, y no va una portátil. Llevó una portátil o llevó un grupo de comuneros para que salga a su defensa. Es la típica, eso también lo hacía el señor Francisco Ayala, lo hace el señor Sebastián Espinosa. Era conferencia de prensa, no era una asamblea comunal. La conferencia de prensa eran solo los medios de comunicación y yo vi, bueno, no teníamos ni sí ni una silla, todos eran comuneros. Entonces, ¿y quiénes eran ellos? Eran sus defensores, que en el momento que uno quería hacerle otra pregunta, ellos se abalanzaban contra uno, decían, no, que no escuchaste, que ya te contestó, dice que te va a entregar un informe, que en este caso no escuchan. Eso no es conferencia de prensa, entonces no sé, es un remedio de conferencia de prensa. Y respecto a lo que mencionas de que no se nos ha informado respecto a por ejemplo, también le pregunté, una de mis preguntas en el caso de su viaje a España es de quién había financiado este viaje. Hasta ahora estamos esperando una respuesta. ¿Quién le financió este viaje? ¿Fue una pasantía? Como dijo el compañero Jorge Soraluz, hubiera sido excelente, una buena idea que hubiera traído un proyector, hubiera traído imágenes coherentes respecto al proyecto, o qué es lo que que ellos han hecho. Ha ido gran cantidad de gente que no sabemos con qué recursos. Y da la casualidad que ellos viajan el mes de mayo y el día 26 o 23 de abril, 24 de abril, se firma el acuerdo. O sea, tanta coincidencia, un acuerdo donde firma con la empresa América Potash y en el mes de mayo contentos, felices de haber firmado su acuerdo, sin informar a una asamblea comunal, se van hasta España. Entonces, esto crea muchas suspicacias, obviamente hay muchas controversias en este tema, muchas dudas por aclarar, hay muchos vacíos en estos temas que los comuneros tenemos derecho a enterarnos, ¿no? Nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de informar, eso es lo que hacemos siempre. Y en este caso lamentamos que entre comuneros estemos enfrentados. También mencionaste que en el caso del grupo del señor Sebastián, a viva voz gritaban que empiece el taller, que empiece el taller. Ellos están conformes con lo que hace el señor Sebastián. Ellos dicen que ese acuerdo vale, que ese acuerdo, que el señor es el defensor, que eso no lo han hecho las otras autoridades, que no lo han hecho los otros dirigentes. Está bien, es un acuerdo, tal vez es un intento de poder liberar estos recursos hídricos de la concesión minera o de que sean explotados también. Pero en este caso, ¿por qué no ponerse de lado de la mesa? Ahora dicen que es un aprovechamiento político. Bueno, no lo considero así. ¿Por qué? Porque lo único que quieren en este caso los principales líderes o tal vez de cada agrupación política es salvar o resguardar nuestros recursos naturales, ¿no? Que con el paso de los años tal vez nos van a dar la razón. Lamento, después de que exista la suspensión del taller, cómo la gente recibía su almuerzo, la típica, ¿no? Ese es el asistencialismo. A veces la gente se contenta con una mochila, se contenta con un plato de comida, se contenta con un donativo o algo, ¿no? Tal vez por la falta de información, los medios de comunicación no llegan hasta las zonas del desierto, un periódico no llega hasta la zona del desierto, Facebook no tiene, aunque ahora ya todos tienen Facebook, pero es lamentable cómo a veces se utiliza a la gente. A la gente a veces se le da 20 soles, 50 soles. Es el mismo estilo del señor, de las anteriores gestiones o los dirigentes que han estado al mando de nuestra comunidad campesina. No es la primera vez que pasa, es lamentable que hasta la fecha no tengamos un presidente como lo fue, o como los fundadores, como fue Vicente Chunga Aldana, y que hasta ahora se tildan de ser parientes. Y como el mismo José Martínez Antón, mi tío, que en paz descanse murió, él entró pobre y salió pobre de la comunidad, no tuvo ningún interés y se fue, se nos dejó con las ganas de hacer justicia, porque lamentaba todo lo que sucedía. Yo trabajaba en Diario Correo y él me decía, hija, esto pasa en la comunidad, es lamentable, es un dictador, es esto, lo otro. Entonces, nosotros estamos aquí para ver, nosotros como comunicadores no estamos para el mejor postor, eso jamás. Entonces, la población lo que debería entender, o los que nos están escuchando, los que nos están viendo, es de que jamás nos estamos oponiendo o no estamos en contra de unos dirigentes, estamos en contra de que nuestros recursos hídricos, los recursos naturales que con el tiempo van a ser utilizados para el abastecimiento de proyectos de agua y alcantarillado, en el caso de Parachique, que ya fue considerado de acuerdo a un informe,
emitido por la Municipalidad Provincial de Sechura, después de que la Autoridad Nacional del Agua haya emitido su resolución directoral, que ya te mencioné, la 1655. La Municipalidad Provincial de Sechura, luego de tomar conocimiento de esta resolución, él emite una oposición a la obtención de licencia de agua por uso industrial, que fue el 30 de marzo de 2015. En este caso, ¿qué es lo que dice la municipalidad? La municipalidad menciona que ese pozo al que se refiere es un potencial de reserva de agua que arrojaría un caudal de 117 litros, tal como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, en este caso, ¿qué dice la ley de recursos hídricos? ¿Qué es lo que menciona? Que el agua o que los recursos tendrían que ser de uso prioritario, poblacional y uso productivo, no de uso comercial o industrial, perdón, no de uso industrial, lo que pretende realizar la empresa Américas Potas. Entonces, la prioridad de los recursos hídricos o de estos pozos, perdón, es uso primario, uso poblacional y uso productivo. Eso lo dice la ley de Lana. Entonces, eso debería respetarse, más no uso industrial que pretende la empresa canadiense. Efectivamente, es lo que, como indicamos, darle a conocer a la ciudadanía a qué nos estamos yendo, a qué nos estamos oponiendo, porque no estamos de repente oponernos por oponer lo que usted indica, no estamos oponiéndonos a una dirigencia, a un directivo, al presidente, pero sí contra las actitudes y las acciones que vienen. Vamos a un corte comercial y retornamos para continuar.